Dios. Bueno, después de toda la actividad, la recuperación de las autoridades, la vestimenta en la comunidad de Atrirach, pues lo que ha cambiado ha sido más la conciencia, ¿no? Cada uno está muy consciente de que lo nuestro, la cultura andina, es lo más valioso. Hacer la chacra es lo más valioso. Tener esas amistades, pues es lo más valioso, porque una amistad no se compra, ¿no? El cariño no se compra, sino se adquiere, ¿no? Cuando vas de visita te dicen, aquí tienes, toma un matecito, sírvete esta papita, llévate. Ese es el cariño, y eso es lo que ha cambiado, ¿no? El cariño. ¡Jaile! ¡Jaile, compañeros! ¡Causacho Rache! ¡Causacho San Pedro! ¡Causacho Canchillasta! ¡Gracias, suerte! Así es. En Ayacucho, el núcleo Aba acompañó en la recuperación de la apariencia de los guamanis, caminos y jochas en Huchuire. Según las familias comuneras y autoridades, los cerros y las lagunas protectoras habían perdido autoridad con respecto al granizo. La helada, el viento, las plagas. Dicen que por las desarmonías ocasionadas, ellos ya no protegen a la comunidad ni se amparan entre ellos mismos. De esta manera se ha alterado el camino del granizo, de la helada. Asimismo, los Atungñan, caminos regionales, han perdido su apariencia, su fulgor. Así ya no da ganas de caminar. El buen caminar de los caminantes ha ido desvaneciéndose poco a poco. Incluso muchos ya quieren caminar solo en carro. La elaboración, el traslado y el levantamiento de cruces en una peregrinación, así como la construcción de capillas, han sido actividades muy ceremoniosas que permitieron recordar cómo se festejaba en años anteriores. Conversando sobre el por qué han considerado restablecer dichas ceremonias luego de tantos años, la respuesta fue: las desatenciones traen más desarmonías. Y estamos en momentos en que se requiere de mayor amparo y entre todos. Por lo mismo, acudimos a la comprensión de los cerros deidades, a quienes se les recuerda su autoridad, su cargo. Es en ese reconocimiento que se levanta sus cruces, se retoma los rituales, las ofrendas. Al igual que en los humanos, las deidades también pasan su cargo, asumen diversas funciones. Así, el Rajchi Urjo es quien protege a los cultivos y varones. Machu Cruz protege a los viajeros, animales y cultivos. Ajchi Machay protege a los animales. Y Pucamujo protege a las mujeres. La organización Awai de Ayacucho apoyó a la comunidad de Cedro a recuperar la música tradicional. Don Leonardo Palomino nos cuenta: nuestra fiesta de Yarka Aspi hemos dejado de realizar hace un poco más de 10 años. Antes nos juntábamos tres comunidades. Lo mismo, la fiesta de los carnavales era grande. Bajábamos la cruz de nuestro orco y la llevábamos a escuchar misa. Al regreso, amarrábamos con muchos frutos de la chacra y en fiesta devolvíamos cantando y bailando a nuestro orco. Decían nuestros abuelos que era el que nos protegía a la comunidad de las granizadas y otros pesares. Los comuneros, con las habilidades de tocar los instrumentos musicales para enriquecer estas fiestas, han desaparecido.
En esta iniciativa se trajo a dos maestros de la comunidad vecina para que enseñaran a los comuneros interesados, niños, ancianos, a tocar violín y arpa. Con cuatro violines se les enseñó a 30 alumnos, con cuatro arpas a 20 alumnos. Antes de empezar las clases, los instrumentos fueron bautizados en una ceremonia en la cual se nombraron los instrumentos. La primera fiesta será recuperada en julio. La organización Perca de Huancavelica nos describe